¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, mi nombre es Yulisa Artica. Yo sé que ya les mostré un poquito de lo que fue mi mañana. Quiero compartir esto un fin de semana. Quiero compartirles porque voy a estar en una conferencia, entonces, de puras mujeres. Y quería compartirles. Ahorita me voy a maquillar. Ya son como las 4:30, entonces me tengo que alistar porque ya es tarde. He estado un poco ocupada hoy, entonces voy a arreglarme, voy a maquillarme súper fast, rápido. Entonces les voy a estar mostrando un poquito. Voy a hacer mi cabello y todo, y mi maquillaje. Entonces les voy a estar mostrando todo ese fin de semana. Les voy a estar grabando porque también voy a estar maquillando para este evento. Entonces quiero compartirles un poquito de esto, de lo que va a estar pasando. Para el maquillaje me quiero hacer algo sencillo, ya que voy a llevar un vestido rosadito. Entonces quiero hacerme algo rosadito, pero súper sencillo. Entonces ahorita voy a hacer el maquillaje y ahorita se los muestro cuando termine. Bueno, ahorita les quiero mostrar el vestido que me voy a poner hoy. Es un vestido rosadito con unas sandalias súper cómodas porque no quiero andar zapato alto. El vestido es de Shein. Me lo compré ahí. La verdad que me encantó esto. Este vestido, lo único que no me gustó es que se mira todo. Yo literalmente me tuve que poner una camisa negra. Porque, o sea, se mira todo. Ustedes la pueden mirar aquí, que se mira todo. Entonces tuve que obviamente ponerme esa camisa para que no se me mirara. Eso fue lo único que no me gustó de este vestido. Entonces te tienes que poner algo por debajo, obviamente, para que no se te note, porque si no, se te va a andar notando todo. Entonces yo tuve que poner algo negro. Como les digo, eso fue lo único que no me gustó, pero el vestido me encantó. Sí, con este vestido me voy a ir, entonces los miro allá cuando ya lleguemos. Bueno, aquí les voy a mostrar mi maquillaje, que la verdad que me hice algo rosadito con brillantito. La verdad que me encantó. Ahorita ya los vamos a ir para la conferencia, como les digo. Entonces es mi maquillaje. Para el cabello me hice estos colochos rizos y me puse como la diadema. Entonces eso fue lo único que me hice en el cabello, y ahorita ya los vamos. Que no adoras como antes adorabas. Que quizás sí te levantas y vienes a la iglesia, pero tu corazón no está. Ya los vamos. Estamos en break. Estamos comiendo un pan cubano y chips.
Día 3 y listas para irlos otra vez para la iglesia. Espero que les haya gustado. La verdad que esto no se me había olvidado, como dicen, grabar esto ya al final. La conferencia ya terminó, ya han pasado como 4 días. La verdad que he estado enferma desde el domingo, amanecí el domingo súper enferma de una gripe y ya me estoy, como dicen, recuperando. Encima de eso, ando en mis días, o sea, como que todo se me acumuló, la verdad, cansancio, todo, pero la verdad que esto ya estoy sintiéndome un poquito mejor. Ya ahorita ya les vengo a grabar ya lo último. La verdad que la conferencia la pasé súper bien, ando como ahorita en estas fachas porque la verdad que todavía, como les digo, ando con gripe y todo eso, entonces... Obviamente no me voy a maquillar solo para hacer un clip tan chiquito. Entonces espero que les haya gustado este video. No te olvides de suscribirte para más videos como estos. Y así escribir historias conmigo. Entonces te miro para la próxima. Bye.